honor ganar la medalla de oro. Para mí es un gracias por confiar en mí y a todos los dominicanos que están ahí. Gracias por el apoyo. Desde el inicio de la concentración en que yo puedo y podía obtener la medalla de oro, y hoy cuando estaba antes de subir a la plataforma, lo primero que me llegaba a la mente era todos esos días que yo pasé encerrada para hoy en día poder estar aquí. Señores, ahí tienen ustedes imágenes de Juegos Panamericanos 2019. República Dominicana lleva 3 medallas de oro, incluyendo la siguiente. Ustedes van a ver a ese gimnasta, es increíble el movimiento que hace. Miren ustedes, miren eso. Y eso se puede hacer. 1, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wow, y cae de pie, ¿eh? Eso es maravilloso, eso es disciplina, eso es trabajo, eso es esfuerzo. Así que todos los que han participado, qué bueno. Y bueno, estamos muy pendientes. Esta es la otra medalla que tuvimos nosotros. Así que muy felices de ir acumulando. Dice que no tenemos mal desempeño cuando lo comparan con los demás países por tradición, por número de habitantes y demás. Pues que República Dominicana se encuentra muy bien en el casillero de medallas y todavía nos falta, se supone. Eso lo único que hace es alentar para que en el país se cuiden a los atletas, se trabaje por ellos, se cuiden las instalaciones, se inviertan recursos en los atletas dominicanos, porque qué lindo se ve todo eso y qué bonito se oye el himno nacional cantado de ella. Eso es una muy buena promoción, por ejemplo, para el turismo dominicano. Hay gente que igual no reconoce dominicana. Ah, pero mira, porque estamos ahí, el mundo entero. Así que bueno, quise comenzar con esta nota y después pedirles un corte por algo que pasó ayer. El presidente de la República, mediante decreto, destituyó al ministro de Economía, el señor Isidoro Santana. Le destituía en Planificación, Economía y Desarrollo, le destituía mediante decreto. Y bueno, mucha gente ha mirado y ha echado de inmediato hacia atrás. Isidoro Santana fue el que dijo que él pensaba que el presidente de la República no iba a tomar el camino incorrecto de la historia y que de ninguna manera iba a postular por una reforma constitucional para permitir la reelección. Cuando él dijo eso, hace ya exactamente 2 meses, se van a cumplir ahora, el señor Gonzalo Castillo, desde el Ministerio de Obras Públicas, lo mandó callar. Dijo a aquellos ministros que no puedan favorecer, que se callen. Y entonces cuando le preguntaron a Isidoro Santana nueva vez, él dijo, ¿y quién ha dicho que un ministro tiene más derecho a hablar que otro? O sea, estamos a nivel de ministro, ¿por qué me manda a callar? Yo también soy ministro, es más o menos, ¿no? Se supone que si hacemos un ejercicio lógico, ¿qué decía Isidoro? Que el presidente de la República iba a respetar la ley, que no iba a salir por la puerta detrás de la historia, que iba a ser consecuente con ese mandato. ¿Y qué fue lo que dijo el presidente de la República en su discurso? Que estaba respetando la ley, que quería hacer las cosas correctas. De modo que quizás entre todos sus funcionarios, si el presidente habló con convencimiento, con realidad y con verdad, el que más le acertó fue Isidoro. Usted diría, ¿no?
O sea, el presidente no tendría por qué estar guapo, le podría llamar al palacio y decirle, oye, tuviste todos esos alabarderos que decían que yo iba, tuviste que estaban haciendo trabajo. No, 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 yo estoy contigo, es respetando la ley, es con la historia, eso debió de ser, y darle un premio. Entonces a uno le resulta muy feo, muy raro que lo voten, porque él debía ser, ¿verdad? Porque el presidente, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Que sí, que era respetando la ley. ¿Qué fue lo que él decía? Que era respetando la ley. Bueno, pues entonces entre todo el mundo, él fue el que le pegó al tiro. Pero parece que le pegó al tiro al revés. Ayer le preguntaron una vez, y pasaron horas, le preguntaron sobre la reunificación de las elecciones. Ustedes saben que hay un proceso de reforma en ciernes ahí, que no quieren dejar este pueblo en paz, que tienen que reformar la Constitución. No se le ocurre reformar la ley de seguridad social, por ejemplo, que tanta falta hace para que aquí la gente que acumula sus ahorros, por ejemplo, no se lo gane en los fondos de pensiones, sino que los trabajadores mejoren. Eso se podrían mejorarlo, para decir una ley, para pensar en algo que beneficie al pueblo. No, es la Constitución, y que de ahí va a darnos, y que nos va a dar prosperidad. Bueno, si ustedes quieren dar prosperidad, modifiquen la ley de seguridad social, con eso comiencen. Pero no, es con la Constitución, y siempre con temas que les favorecen más a ellos. No es como en Perú, que el presidente está postulando por una reforma constitucional que acorta su mandato. Entonces, cuando le preguntaron, él dijo que no favorecía una reforma constitucional para unificar las elecciones, y yo quiero que escuchemos a Isidoro cuando lo dijo. ¿Sería conveniente mantener separadas en el tiempo las elecciones municipales de las presidenciales? Pues haber conseguido esta separación fue un gran avance de nuestra democracia. Edith Febles, la cosa como es. Se luchó muchísimo para unir. Yo quisiera como buscar en el retorno, ir ahora a los archivos, para buscar a los mismos políticos que hoy dicen que esa unificación es perjudicial, cuando decía que convenía. Porque todavía no se ha puesto en práctica y ya no conviene. Entonces hay que modificar de nuevo. Pero esa es una excusa. Esa y la del procurador de sacarle del Consejo Nacional de la Magistratura, dicen que para dejar al presidente de la República. Entonces, bueno, Isidoro Santana se fue, y algunos dicen que es probable que fuera por eso. Eso fue como la gotita que derramó el vaso, y se supone que el presidente de la República no había postulado por una reforma en este momento, que eso lo dice el Partido Reformista, lo dice Hipólito Mejía. Y esos son inventos de ellos, el presidente no ha hablado de eso. Pero entonces no se comprende. Yo quiero la fotografía que mandé de los empresarios, o primero las imágenes de los empresarios cuando fueron a visitar al presidente. Me ponen las imágenes de los empresarios que fueron a visitar al presidente. Miren ustedes. Entonces después dicen que hay igualdad en este país. Cuando ustedes ven esa gente que fueron allá, y que me dicen, señor presidente, vinimos a traerle un regalo porque usted, a visitarlo y a decirle que qué chulo, que usted cumplió la ley. Porque eso, porque fueron a decirle al señor presidente, qué chulo, usted cumplió la ley. Usted mira ahí, todos son hombres. Todos hombres, hombres, puros hombres. Eso es como cuando usted mira la conferencia del Episcopado Dominicano y mira una foto. Si vemos la foto es más elocuente incluso. Todos hombres, hombres. Los empresarios dominicanos. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Las mujeres, no hay mujeres empresarias o qué? En los puestos de dirección del empresariado dominicano no cabe nada, ¿no? Todos puros hombres. Y después dicen que en este país hay equidad, que aquí no hay que luchar por una sociedad más incluyente. Eso nada más, yo creo que en el mundo árabe que ya se ve así. Todos hombres de pie cuando están los que mandan. Aquí ausencia total. Esos son los que mandan en realidad, los empresarios. Lo que tienen aquí. Ahí hay gente que usted coge la República Dominicana y la parte en cuatro y ellos se llevan tres partes. O sea, en materia real, económica, de poder, de decisión, de ser escuchados, de ser atendidos y todo. Y ahí tienen ustedes, todos puros hombres, puros hombres. Una sociedad también cambia cuando los empresarios y la gente del sector privado da señales de inclusión, de democracia, de participación. Y se supone que las mujeres, ustedes saben la cantidad de cosas que ven de esa gente y que de alguna manera maneja esa gente, que son para mujeres, compradas por mujeres, son sus clientas, son la mano de obra en sus empresas, son las que trabajan, son el objetivo de su mercado. Pero a la hora de la verdad, ausencia total. Por eso hay un estudio por ahí mal comprendido que decía que aquí estaban prácticamente en la igualdad. Eso es muy falso. Y váyanse a los datos reales, sobre todo a los mandos altos. Cero presencia de mujeres. Quise traerle esa fotografía para que no nos olvidáramos. Y decir solo un dato ya al final,
Que saludamos una decisión que ha tomado el Consejo del Poder Judicial y ha decidido el Consejo del Poder Judicial que los jueces no se van a reunir con las partes de un conflicto ni con los fiscales en privado. Esa es una cosa como que se caería de la mata. Los jueces no deberían estarse reuniendo con una de las partes, es decir, yo tengo un problema con un vecino por una casa, estamos peleando a quién pertenece la casa, ese juez va a juzgar, tenemos audiencias y entonces el juez se reúne conmigo acechado. Eso no debería ser. Entonces ahora hay incluso un protocolo para si una de las partes quiere reunirse con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la otra parte tiene que estar. Eso limpia, por supuesto. Eso quita muchas dudas y muchas cosas que se hacen. Señor director, tenemos ahí algo de la canción de Puerto Rico. Puerto Rico, como saben, ha vivido días difíciles, pero son días lindos si uno quiere ver por lo que ha pasado, la movilización de la gente. Lo que hay que pensar es si al final eso va a repercutir en beneficio para la gente de Puerto Rico. Todavía ahora es que comienzan a discutir cómo será esa salida. El pueblo de Puerto Rico se lanzó a las calles, sobre todo animado por sus artistas. Y esos artistas incluso compusieron una canción que es de libre uso. Generalmente, artistas de este nivel, yo no podría estar usando esa canción acá. El canal te lo cierran de inmediato, te lo bloquea. Pero esta sí que la podemos usar porque es de libre uso. O sea, eso fue un regalo de ellos al pueblo puertorriqueño y al mundo entero. Estamos afilando las navajas, dale. Llegó el afilador de navajas. Truco. Ha llegado el afilador a su domicilio, a la puerta de su casa. Se afila el cuchillo, el afilador en su propio domicilio. Llegó la hora de un combo de miles en motora, patrullando las 24 horas, boricua de cora, con el puño arriba a la conquista. No nos va a meter las cabras un pendejo de marista. Según este compadre, mi mai junto con todas las mujeres son igual de putas que su madre. Tú no eres hijo del cañaveral escoria, tú eres hijo del cabrón más corrupto de la historia. Disculpen mis expresiones, pero al igual que Ricky, estoy liberando las tensiones. Le doy fuego a la fortaleza como se supone y al otro día voy a la iglesia pa' que me perdonen. Mejor no quieras probar de qué estamos hechos. Aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia en las casas que todavía no tienen techo. Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio. Y a ti por la noche te persiguen los demonios. La familia que mataste, destruiste un matrimonio. Esto va por Lilian y su hijo Juan Antonio. Esto va pa' que despierte. Esto va por las 4640. Ay, Diades Acosta Matos como invitado. Analizar un poco lo que ha ocurrido acá. Como saben, Eliades Acosta es filósofo, historiador, bueno, y estudioso de la realidad del contexto internacional, de lo cual también incluso ha sido catedrático, universitario, ha dado docencia, y algunos aquí le recuerdan como eso. Estamos viendo estas imágenes, Eliades, muy buenos días. Impresionantes. ¿Te tomó por sorpresa, tú que conoces la historia de Puerto Rico? Bueno, no absolutamente por sorpresa, pero sí fue un agradable descubrimiento ver que los pueblos tienen reservas morales que sacan en los momentos de crisis, ¿no? Y quería alertar de algo. Mira, por ejemplo, lo que sucedió en Puerto Rico se equipara con lo que sucedió en el Medio Oriente con aquellas primaveras árabes, ¿recuerdas, verdad? Sí. Sin embargo, si tú buscas en los medios, ya empieza a bajarse el nivel de proyección de lo sucedido. Porque el caso Puerto Rico se sienta un peligroso precedente de una movilización popular espontánea, no dirigida por ningún partido político, sino liderada por un grupo de artistas e intelectuales populares, es decir, no de las élites más comerciales, sino de la gente más cercana al pueblo, que incluso son exponentes de manifestaciones artísticas como el reggaetón, que más bien se le considera marginal, una cosa de bajo nivel social. Y esos precedentes son muy peligrosos para el establishment. O sea, se considera con razón de que ese buen ejemplo no debe cundir. Entonces, por esa razón nadie ha hablado de primavera jíbara ni primavera puertorriqueña. Se ha dicho los disturbios, se ha dicho las protestas, pero se le está tratando de minimizar. El que conozca la historia de Puerto Rico sabe que eso era una bomba de tiempo que en algún momento iba a estallar. Sí. Estamos hablando de un país desde 1898,
hace más de un siglo ocupado militarmente por los Estados Unidos. Recordemos las luchas por reivindicar la isla de Vieques, que era un polígono de prueba de la Marina norteamericana, y que eso fue, repito, una larga lucha. El independentismo puertorriqueño, que tiene figuras como Albizu Campo o Lolita Lebrón o Ojeda, tienen representantes de gente que luchó, que se sacrificó, que dio la vida en algunos casos por su causa, no tiene el arraigo que debía de tener si uno ve la historia, ¿no? Pero ahí también hay una gran operación de adormecimiento social que no empezó ahora. Yeah. Recuerda que en los años 60 Puerto Rico era la vitrina del capitalismo del Caribe para contrarrestar el ejemplo de Cuba, que sería la vitrina socialista, ¿no? Y recibió enormes subsidios y enormes facilidades que le permitió una falsa bonanza económica. Entró la crisis en el 2008, empezaron a caer los indicadores. Entró la crisis en el 2015, 70 mil millones de deuda que no puede pagar Puerto Rico. Empezó el desempleo, empezó el deterioro de vida. Aumentó la corrupción, que es endémica en Puerto Rico, que siempre ha existido. Vino el huracán María, vino Trump a lanzar aquellos rollos de papel a los presentes en una entrevista. Vino el ni siquiera reconocer las 4.500 víctimas del huracán. Se habló siempre de 64 víctimas para ocultar el alcance de la tragedia. Vino el mal manejo de la emergencia. Todavía hace dos días salieron unos videos que estuvieron circulando por las redes de miles de botellas de agua para los sobrevivientes del ciclón tiradas en un lugar a la intemperie sin haber llegado dos años después a su destinatario. Quiere decir, estamos viendo corrupción, ineficiencia, deshumanización, y todo eso estalló cuando se dieron a conocer unos mensajes de chat entre varios altos funcionarios con el gobernador Rosselló, en los cuales se burlaban de la alcaldesa de San Juan, se burlaban de Ricky Martin, se burlaban de las víctimas. Se veía un grado de insensibilidad inhumano que provocó el estallido final. Y lo interesante aquí fue, repito, que los partidos políticos no fueron decisivos. Capitalizaron el descontento. No fueron el canal de expresión, digamos, de la ira popular, sino los artistas populares. Y eso es muy interesante, que Ricky Martin, que Residente, que Bad Bunny, que Vinicio del Toro, creo que Fonsi, varios de los más importantes. No, Fonsi llegó al final ya. Llegó al final, bueno, hay gente que... Estaban guapos los puertorriqueños, le dije, no venga, cuando ya había caído. Hay gente que se cuida mucho los indicadores del mercado. Pero lo importante es que se pronuncien, ¿no? O sea, que estén junto al pueblo en una crisis de este tipo. Y eso es muy, muy interesante y muy aleccionador para América Latina y para el futuro. En este momento, mañana, César Rosselló, 2 de agosto, sí, él ha designado a Pedro, tiene un apellido raro, Luisín o algo así, Perluis, Pedro Perluis, lo ha designado como Relaciones Exteriores de su gobierno, porque es jerárquicamente el que tendría que ocupar el lugar cuando él se retire. Hay opiniones de que eso no va a resolver el problema. Es preocupante, además, que sea a dedo del corrupto que se va el que decide su sustituto, y que no sea por consulta popular o por una especie de proceso político abierto y transparente. Y quizás veamos que eso no termina con la retirada de Rosselló. Bueno, ya se retira Rosselló. Menos mal. Menos mal. La gente, yo vi un video de un joven en su casa que estaba grabando en la habitación y dice, oye, ¿cómo amanecemos aquí? Y la mamá estaba en el baño y se escuchaba y decía, era que se fuera. Sí. La consigna esta, que era, vete fuera. Fuera. Y cuando va saliendo, él la atrapa y ella se sorprendió. O sea, la gente estaba en sus casas, donde quiera. Se movilizó a las calles. Se movilizó a las calles. El arte enseguida se unió a las protestas. Eso ha permitido redescubrir la fuerza del pueblo. Tú sabes que la narrativa Ricky que nos... Ricky para afuera. La narrativa que nos han vendido es que el pueblo es nada y que los políticos deciden. Como si los políticos pudieran actuar de espaldas a los intereses y las necesidades de sus votantes y del pueblo. Y aquí se ha demostrado que cuando los políticos son inoperantes, se les pone a un lado y el pueblo ocupa la centralidad que debe tener en toda sociedad de una manera directa, tratando de resolver una crisis.
Bueno, y nos vamos, digamos, nos quedamos, pero nos vamos, vámonos a Estados Unidos, territorio continental. Bueno, ayer fue la segunda etapa del debate entre los candidatos demócratas. Se presentaron 10 al debate, son en total 26 candidatos o precandidatos demócratas. Entre ellos hay desde un hombre de 86 años hasta un hombre de 37 años. Con todas las posibilidades del mayor. Además. Con más sintonía con los jóvenes. Bueno, no, el mayor no es Bernie Sanders. Ah, no. Hay uno mayor, sí. Bernie Sanders tiene 77, 78 años. Este señor tiene 86. Y está, bueno, repito, es el más veterano, pero el más joven tiene 37 años. Hay mujeres, hay varias mujeres entre ellos, quizás no tantas como tú señalabas la fotografía, ¿no? Aquí, sí. Quizás no tantas como uno espere, dado que estamos en el siglo XXI, pero hay representantes mujeres. El debate se caracterizó sobre todo por el ataque de casi todos los 10 candidatos, o los 8, los 9 candidatos que se presentaron contra Joe Biden, que fue vicepresidente de Obama, y que es el candidato demócrata que al parecer va liderando en las puntuaciones. Hay dos alas dentro del Partido Demócrata que se vieron muy claros contendiendo ayer. El ala progresista y el ala, digamos, más conservadora, más tradicional. El ala progresista estaría dirigida por Elizabeth Warren y Bernie Sanders, que son los más connotados propugnadores de cambios profundos en la estructura de la sociedad norteamericana, buscando la justicia social y buscando mayores beneficios para el pueblo, en lo que los acerca en algunos momentos, no al socialismo, como se ha dicho, sino a la socialdemocracia europea. Por ejemplo, Bernie Sanders estuvo hace 2 días en Canadá y demostró que la insulina en Canadá cuesta 10 veces menos que en Estados Unidos. Acaba de mandar un mensaje en las redes hoy, que yo ya revisé, donde dice: una persona para graduarse en una universidad pública en los siguientes países tiene que pagar, 2 puntos. Finlandia, 0. Estonia, 0. Turquía, 0. Estados Unidos, $8,978. O sea, están atacando una serie de injusticias que se habían dado incluso por naturales y normales en la sociedad norteamericana. Se está discutiendo mucho el tema migratorio, la frontera sur de los Estados Unidos. Se está discutiendo mucho el sistema de salud norteamericano, se está discutiendo mucho el cambio climático, también el tema del dinero opaco de las corporaciones financiando políticos, lo cual ya ha llegado a un extremo en Estados Unidos, que es una preocupación general del electorado, y se ha visto muy claras las diferencias entre ambas facciones, por decirlo de alguna forma, dentro del Partido Demócrata. Biden salió bien de los ataques de Kamala Harris ayer, que en el debate anterior no había salido tan bien, pero parece que logró remontar y tiene una cierta estabilidad. Se alaba la forma en que Elizabeth Warren y Bernie Sanders defendieron sus puntos de vista, que eran minoritarios con respecto a los otros, pero que lo hicieron con argumentos y demostrando que el pueblo norteamericano merece una mayor cuota de bienestar por su trabajo del que está recibiendo del actual sistema. Quiero, quedándonos ahí, pedir un video con las imágenes de una congresista estadounidense de origen puertorriqueño. Yo he comenzado con ella, esta es otra visión donde ella dice: no tengan miedo. Para hablar un poquito de este cuarteto, que son 4, que tienen más o menos las mismas características y que tanto dolor de cabeza parecen dar al presidente de los Estados Unidos. Congratulations. The first thing that I'm going to ask you for is to be brave. I want you to be brave with us, because the only way that we can continue to push the issues forward is if we're unafraid to speak truth to power and to stick to our guns. Because what is right is not always what is popular. And what is popular is not always what is right. It's not just about any job. We need to have a dignified job. We need to create dignified jobs in New York City, jobs that pay well, jobs that contribute to community, jobs that are part of a moral economy. We deserve more, and we can ask for more. And if people don't want to negotiate, that's their problem, not ours. Edith Febles, La Cosa Como Es. Junto a ella, otras 3 de distintos orígenes, de minorías en los Estados Unidos.
el presidente estadounidense le ha pedido que se vayan de los Estados Unidos y que regresen a sus países fallidos, le llamó. ¿Qué hacen aquí? De alguna manera, en los últimos días hemos visto un aliento a este tipo de actos, porque en voz del presidente puede tener incidencia en los comportamientos, incluso se le acusa de racista. ¿Qué pasa con este tema para el presidente de los Estados Unidos y lo que puede suponer para el pueblo estadounidense? Bueno, la acción y las ideas de este cuarteto, que ellas se autodenominan la escuadra, pero sus enemigos republicanos la denominan las cuatro jinetes del apocalipsis. No es nuevo la participación de minorías en la política norteamericana, pero no puede desligarse de lo que acabo de mencionar sobre el debate demócrata, de que hay ideas nuevas en el tapete, más radicales de lo tradicional, que son ideas que en el espectro político norteamericano se le llama socialista y que, yo repito, son más cercanas a las socialdemócratas que realmente al socialismo, porque no están en contra de la propiedad privada sobre los medios de producción, ni está en contra de la estructura tradicional que tienen los Estados Unidos. Quieren mejorarlos, quieren reformarlos. Ahora, estas cuatro voces tienen, repito, no es la primera vez que minorías están representando. Sí. Por ejemplo, Condoleezza Rice representaba a la comunidad afro-norteamericana y era extremadamente conservadora. Uh-huh. Francis Fukuyama era descendiente de japoneses. Es el artífice del libro, en el año 92, El fin de la historia y el último hombre, quiere decir la ideología neoconservadora. Y así, Michelle Malkin es una extremista de derecha, es una de las que acuñó el término feminazis y es una mujer que tiene origen filipino. Y todas tienen participación en la vida norteamericana. A ningún republicano y a ningún racista se le ha ocurrido pedir que devuelvan a Condoleezza Rice a África o a Michelle Malkin a Filipinas. Lo están haciendo porque estas mujeres, y voy a mencionar sus nombres porque merece que recordemos y sigamos sus carreras, Ilhan Omar, de origen somalí, Ayanna Pressley, Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, que es la que salió la imagen aquí, y Rashida Tlaib, de origen palestino. Esas cuatro mujeres jóvenes, brillantes, con un alto espíritu, digamos, ético, lo que están pidiendo son cambios en la política norteamericana para beneficiar no solo a las minorías, sino al pueblo norteamericano. Y están criticando aspectos criticables de la estructura política y económica norteamericana. Por ejemplo, Ilhan Omar ha criticado el apoyo de Estados Unidos a un régimen sionista como el de Israel, causante de tantas víctimas en el Medio Oriente y específicamente entre el pueblo palestino, y diciendo que a Estados Unidos le cuesta mucho esa alianza y es moralmente inaceptable. En el caso de Tlaib, la palestina, o de origen palestino, está pidiendo que se logre un juicio político contra Trump. Y así sucesivamente. Eso son cosas muy concretas. Ahí mismo ella dijo, habló de economía moral, quiere decir, de que haya una ética en los negocios y no sean la fuente de corrupción que siempre están sucediendo en los Estados Unidos. Ahora, la campaña contra ellas es feroz. El Partido Republicano ha enfilado todas sus baterías contra ellas, con calumnias, con difamaciones. Por ejemplo, hay un portal que se llama Libertad Estados Unidos, Libertad United States of America, donde se les tacha de malvadas y resentidas, con la ideología del resentimiento. Se dice que son las cuatro jinetes del apocalipsis del Partido Demócrata, que van a llevar al Partido Demócrata a la ruina. Dicen, por ejemplo, que debían de pedirle perdón a Israel por las críticas de Ilhan Omar, que además es una fanática del Islam. Todo eso es mentira. Pero dicen que tratan de desprestigiarlo a los ojos del pueblo norteamericano, satanizarlas, para que el apoyo que cuenta, sobre todo entre jóvenes, sí, y sobre todo entre minorías y en las redes, vaya erosionándose. El haberle enfilado las baterías significa que ellas son peligrosas para el sistema. Sí, y son peligrosas para esos enemigos conservadores. Si no, ni las miraran. Y son peligrosas para los racistas. Por lo tanto, esas son mujeres que merecen todo el aliento. Y quería terminar con un dato interesante, ya que las mencionan como socialistas, como si ser socialista fuera una lepra, cuando el socialista lo que quiere es la justicia social para todos y que se repartan los beneficios que se producen en la sociedad con igualdad para todas las personas. Hay una muy importante encuestadora norteamericana que se llama Pew Research, que entre abril y mayo del presente año hizo una entrevista a 13.000 ciudadanos norteamericanos sobre el tema capitalismo y socialismo.
Y los resultados fueron interesantes. Mientras el 65% de los encuestados está a favor del capitalismo, hay un 42% de los encuestados que dicen que el socialismo es bueno. En Estados Unidos, no estamos hablando de Albania, ni estamos hablando de Yugoslavia, o la antigua Yugoslavia, estamos hablando de Estados Unidos. Después de siglos satanizando y persiguiendo y reprimiendo las ideas socialistas, hay una gran cantidad de personas que lo ven, pero no lo ven como para hacer una revolución, instaurar una dictadura del proletariado. Lo ven para que haya salud para todos, educación para todos, que las corporaciones no se mezclen en la política y no quiten y pongan presidente. Contra el racismo, a favor de una emigración humana por el sur. Los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres, estas cuatro son, y no es por casualidad, son mujeres. Y son mujeres jóvenes, y son mujeres bellas, y son mujeres elocuentes. Y son mujeres que quizás encarnen un cambio que hace falta a ese país. Sí, se veía mucha ilusión. Yo estuve, cuando estuve en Nueva York, había una marcha de mujeres que estuvo en casi todo el país. Pero lo más frecuente eran imágenes, por ejemplo, de Alexandra Ocasio. Y son la líderes. Gente hablaba con mucho orgullo. Y no tienen miedo. Lo más importante que son... Ella lo dijo ahí, no, tenemos... No tienen miedo. La gente joven. Gente joven que sabe que hay que arriesgarse para ganar un país mejor. Entonces, aquí dicen que sangre nueva, pero se están haciendo... Bueno, tú puedes tener pocos años de vida y una mentalidad retrógrada y anticuada. Sí. Y a la inversa. Bernie Sanders es un ejemplo. Pero están haciendo transfusión. Sangre nueva porque no le tocó antes. Puede ser viejo, pero que no le tocó antes. Bueno. Entonces dicen sangre nueva. Pero esas sí son sangre nueva. Es un cambio. Esa muchacha. Y van a dejar una huella en la política norteamericana. Estoy seguro, como la dejó Obama en su momento. Eliades, muchas gracias. Gracias a ti, Eli. Gracias, Eliades Costa Matos, por estar esta mañana. Me voy a la pausa. Cuando regrese, estoy con una joven de Plan Internacional acá.